Buenas tardes. Muy buenas tardes, señoritas, caballeros. ¿Me logran escuchar con claridad? Buenas Buenas tardes, sí. tardes, muchas gracias. Buenas tardes, vamos a continuar. Por el chat les he mandado los archivos con los que vamos a trabajar la sesión del día de ahora, el cual en esta ocasión estaremos aperturando la sección número 2. Creo que es importante de que consideren de que en la sección número 2 vamos a tener los quiz o los evaluados tradicionales y al final de la sección se va a hacer un evaluado referente a la unidad 1 y la unidad 2, o la sección 1 y la sección 2. O sea que en este caso tendríamos tres evaluados para que puedan considerar su tiempo y puedan considerar permítame ponerle mute a esto, puedan considerar la inversión que van a hacer en esta parte, ¿verdad? Entonces, para que lo puedan tomar en cuenta. De igual forma, en esta ocasión, bueno, yo creo que ya están la mayoría por acá. Vean, tengo que darle este seguimiento, perdón si un momento les genera un poquito de molestia, pero la idea o el objetivo es de que podamos tener todo en armonía en el aspecto de que podamos ir avanzando con los tiempos que tenemos, con las actividades que debemos de cumplir, porque recuérdense que como les vengo diciendo, la forma de aprobar este curso es asistiendo a clases y estar conectado, ¿verdad? No solo basta conectarse unos minutos, sino que también tener una sumatoria de minutos promedio que tiene que ser arriba del 90%. Si son 20 sesiones, tenemos que andar arriba de las 18, 19 asistencias. Y el tiempo que pasamos conectados. Y la segunda parte conviene o viene relacionada con la parte de el avance en la plataforma. Entonces, por ejemplo, tengo unos casos por acá. Me confirman cuando puedan ver mi pantalla, por favor. ¿Se logra ver? Muy bien, entonces acá por ejemplo tenemos a Arnulfo, tenemos a Cristian Yulisa, ¿verdad? O Cristian ha de ser el nombre, Cristian Yulisa, José Mauricio Vélez, Juan Daniel Batres, por acá Osmani, Roxana Beatriz de Fuentes, que necesitamos que nos apoyen a poder avanzar con la parte de la plataforma para poder tener cerrado a más tardar el día de ahora la sección 1, ya que luego viene la sección 2, vean, la sección 2, y como ustedes pueden ver, tenemos los dos evaluados tradicionales, estos dos de acá, ¿verdad? Y luego tenemos un acumulativo, es decir, nos van a evaluar la unidad número 1 y la unidad número 2. Los evaluados no tienen alta dificultad, lo único que usted necesita es, qué sé yo, invertir
1 o 2 horas como máximo, y así poder finalizar esta parte. ¿Me he explicado con esta situación? ¿Sí? Dime, Osmani. Buenas tardes, una preguntita. Yo el día viernes por la noche, bueno, completé hasta donde habíamos visto las clases, pero no sé si aparece. Me parece el 67%, Osmani. O sea, tiene que ser uno todo lo que ahí aparece, porque yo Sí. llegué hasta donde habíamos visto clases. No, pero ya hemos terminado la sección 1. Si usted, si tú lo notas, si tú le pones un poquito de atención, ahorita te lo voy a cargar. Ya terminamos la sección 1, que fue con lo que estuvimos viendo los formatos condicionales, ¿verdad? Quiero ver cuál fue la última clase, fue los portapapeles, perdón. Entonces tenés que elaborar. Lo más seguro es que te falta el laboratorio 3. Voy a revisar bien, sí, Sí, porque porque si tenés. yo recuerdo haberlo hecho todo. Lo que pasa es que tenés un 33% de avance en la unidad 2, mira. No sé si has ido avanzando. En La unidad 2. la unidad 2 has ido avanzando. En la 1, o sea, quizá ahí me equivoqué, ¿verdad? No, no sé si no, no sé cómo te habrás avanzado. Lo que pasa es que, digamos, vaya. Si tú notas, en la sección 1 son 3 evaluados, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces, si tú haces 2, te aparece el 67%. Así como está acá, ¿verdad? Al complementar la otra evaluación, te va a aparecer el 100, pero este 33, como que lo fuiste a hacer a la unidad 2. Ah, ok, quizás me confundí ahí, hice otro examen que no era. Ajá, como que te adelantaste. A la unidad que no hay Okay. problema, ¿verdad? Eso no hay problema. Ustedes lo pueden adelantar. Por ejemplo, aquí Carlos ya lo lleva adelantado. También por acá, Roxana ya terminó. Mira, ya lleva el 100% de la otra unidad. Eso es bueno. Perfecto, entonces hoy lo voy a revisar para adelantarlo, para Por completarlo, favor. perdón. Ajá, por favor, para que podamos no tener problemas. Porque fíjense qué sucede. ¿Qué sucede a veces? Los participantes muchas veces se molestan porque termina el curso. Pero nosotros tenemos que esperar que complementen todos sus módulos para después mandar toda la información con el tiempo de asistencia más los evaluados para que les genere su diploma. Y muchos participantes están, mire que el diploma, mire que nunca creí que me iba a atrasar. Entonces, pero muchas veces porque los participantes no terminan sus evaluados, ¿verdad? Por ejemplo, Arnulfo Franco Galdames está por acá. No, ¿verdad? Cristian Yulisa. Cristian, la voy a llamar por cualquier cosa. Yuli, ¿cómo vas con tu avance? Luego tenemos a. ¿Y más podemos identificar por acá? A Roxana Beatriz de Fuentes. Hola, buenas tardes, teacher. Hola. Hola, aquí estoy. Hola, Rox. ¿Cómo estás con? Pero tú eres Escamilla, ¿verdad? Sí, Roxana. fíjese que yo sí he tenido problemas porque realmente no he entendido la cuestión de cuáles son los links para entrar a la plataforma. El de la clase, sí, ese sí ya me ubiqué, ya lo tengo hasta guardado, que es el mismo link de todas las clases siempre. ¿Ves? Pero el de la plataforma no sé, y me estuvieron ayudando de lo mismo que estamos ahorita en la clase, pero salía como que estaba bloqueado el correo. De ahí me dijeron que hiciera uno nuevo, pero la verdad que no me queda chance. O sea, es un ratito lo que yo tengo tiempo para estar aquí en la clase, y después yo me retiro a las 5, pero a clases de la universidad y llego noche a mi casa. Entonces, no sé si me puede usted ayudar. Claro, con gusto. Le voy a decir a la señorita que te revise tu cuenta, pero sí, algo que sí yo no puedo hacer es que por lo menos tendrías que darle unos 45 minutos, digamos, para que poder solventar esa parte de complementar los evaluados. Okay. Ajá, ya voy a hablar yo con la señorita que te ayude para que podamos ver
qué pasa con tu acceso. Y ella se llama Ingrid Castro, y luego sí tendría que existir el compromiso que nos regales unos dos, una hora, unos 45 minutos o dos horas, dependiendo tu forma de resolver, ¿verdad? Y sí solventar esa parte. Juan Daniel Batres. Todavía no está Juan Daniel. Y José Mauricio Vélez. Hola, teacher, ¿me escucha? Hola, hola. ¿Me escucha? Sí. Fíjese que en mi caso me puse a hacer la sección 2 porque me confundí en ese caso, pero ya esta mañana me habló la muchacha y ya me comprometí que ahora en la noche se lo entrego eso. Perfecto, Mauricio. ¿Tú trabajas también con Roxana? No. Ah, ok. ¿Qué vi que le estabas hablando? No. No, ok. Perdón, entonces. Bueno, ahí, como les digo, miren, disculpen que los llame con nombre y apellido para estas situaciones. Yo comprendo de que ustedes están trabajando, estudiando y sacando Excel, ¿verdad? Pero fíjense que así es esta situación. A mí me tocaba trabajar diplomado, maestría, trabajo, luego dar clase, ¿verdad? Y por poco hasta me divorcio, pero así son estas cosas, ¿verdad? Poco a poco es de salir adelante, porque después de lo que terminamos comiendo, lo terminamos viviendo, ¿verdad? Así que no se preocupen, no, el seguimiento nada más es para cuidar los pollitos, cuidar el rebaño, para que vayan al día y poder sacar esta parte. Muy bien, no sé si lograron descargar la información que les mandé, por favor, ¿lo lograron bajar? Solo me validan algunos cuantos los que lo lograron sacar. Yo la tengo lista. Perfecto, ya tenemos varios acá. Entonces vamos a ver lo siguiente, miren. Hola, Roxana. Sí, yo también ya la descargué. Ah, perfecto, Rose, gracias, te agradezco. Muy bien, permítanme que esto se me va por allá. Vean, el día de ahora vamos a aprender lo que es la referencia absoluta y la referencia relativa. En sus diferentes magnitudes o sus diferentes variaciones o permutaciones, como lo quieran escuchar o lo quieran ver. Referencia respecto a una columna, referencia absoluta respecto a una fila, respecto a una columna o respecto a una celda. Al igual, la referencia relativa. Esto es importante poderlo conocer, ya que nos va a servir mucho cuando comencemos a formular y a la vez poder lograr eficiencia al momento de generar grandes cantidades de datos o fórmulas en grandes cantidades de datos al momento de estar trabajando con Excel. También vamos a aprender lo que es vincular una celda con otras hojas de tal forma de que podamos jugar con los datos, es decir, a dónde yo voy a colocar los datos, ¿verdad? Antes de eso, yo les quiero dar como ya un pensamiento de cómo pueden ustedes crear aplicaciones en la parte de Excel. O sea, es decir, cuando ustedes ya, o sea, ustedes van a partir ahorita de un punto donde van a comenzar a crear aplicaciones o van a comenzar a crear contenido para ustedes mismos. Pero llega un momento que nosotros comenzamos a crear contenido para usuarios, ¿sí? Para usuarios. Es decir, por ejemplo, así brevemente yo les voy a contar un proyecto que tuve hace poco donde necesitábamos captar toda la información de una operación que se dedicaba al mantenimiento de del área eléctrica y civil. Entonces caía tanta información que quedaba dispersa, ¿verdad? Quedaba dispersa y teníamos tantos problemas porque, digamos, por ejemplo, un caso que se resolvió, por decirles hoy, se venía a facturar 45 días después. Y después de ver factura, no se venía a facturar, mejor dicho, se comenzaba a llenar la información porque tenía que mandársela al cliente. El cliente le caía la información y había un lapso entre 7 a 15 días para ir viendo
las aprobaciones del cliente, y después de la aprobación del cliente caía lo que era la facturación. Entonces, si se tardaban 45 días más los 15 días de la evaluación del cliente, eran 60, más los 5 días que tardaban para poder facturar, eran 65, más los 30 días que tenían de crédito, una vez llegada la factura, eran 95 días para poder cobrar un caso, que a veces solo era cambiar un switch, por decirles algo. O sea, un crédito para $120 era como matarse, ¿verdad? Entonces comenzamos a crear una estructura de una hoja de cálculo que después se volvió un sistema, un ERP, y lo creamos en la nube, como que yo creara acá un archivo o una aplicación en Excel, y a cada uno de ustedes yo les daba una página, les daba un formulario. Y ese formulario se depositaba en una manta que le llamamos, o una sábana enorme, y de ahí sacábamos información para reportes, sacábamos información para indicadores, sacábamos información para consultas, de tal manera que habían señoritas que solo colocaban el código del caso. Por ejemplo, digamos, a cada caso se le asignaba un ID y ya le generaba el reporte, y posteriormente procedía a revisar la información, autorizar, y podíamos después posteriormente comenzar a enviárselo al cliente para facturar. Eso pasamos de 95 días sin mentirle, a 3-4 días para poder hacer ese proceso que les comentaba. Y todavía con los Google Forms, la información se captaba en el momento, Y después del proyecto quedó hasta ahí, ¿verdad? Yo le continué la implementación, ya no quisieron, porque cuando ya ellos medios miran la solución, ya lo miran a uno como gasto, miren, mira, hasta aquí. Y solo denme las indicaciones, le vamos a pagar, denme las indicaciones y continuamos nosotros. Entonces ya con el Google Forms, el técnico llegaba al lugar, tomaba la foto, las enviaba, y ya era de los 3 días, podíamos pasar quizás a un día, de 1 o 2 días del proceso que les comento. Entonces, cuando ustedes crean una aplicación en Excel, vayan tomando ya la idea, como les digo, porque en un momento dado ustedes van a comenzar a crear información para usuarios, tienen que saber bloquear, ya lo vamos a ver en validación de datos, tienen que saber bloquear las páginas, las columnas, las filas que no quieren que les borren, porque muchas veces Excel es bien vulnerable en el aspecto de que si lo compartimos para muchos, terminan borrando las fórmulas. Entonces debemos de crear, primero, debemos de tener una hoja, ¿verdad? Una hoja de cálculo, una hoja del archivo, ¿verdad? Para poder crear parametrizaciones. Ahí ustedes, por ejemplo, van a crear que el código número tal le pertenece a Claudia, el código número tal le pertenece a Milena, el código número tal le pertenece a Juan Villanueva, y así sucesivamente le van colocando los códigos, ¿verdad? Que digamos que si él tiene un horario de trabajo, se le coloca los horarios de trabajo, o si él tiene personal a cargo, se le coloca quiénes están a cargo, si hay una tienda, una sucursal, colocarle su código, su nombre, su ubicación, y ahí vamos creando como toda la base de datos de información que vamos a utilizar para poder irla relacionando con las diferentes hojas, ¿verdad? Luego creamos una hoja donde va a ser la base de datos. Ahí vamos a recibir toda la información que jalemos de los formularios, porque un formulario puede ser desde 1 hasta 1000. Entonces, todos los formularios se van a ir a depositar la información en la base de datos, que aquí nos va a servir lo que les estoy explicando de la vinculación. Tú digitas en el formulario y jalás una vinculación y le llega a caer a la base de datos. Entonces va cayendo toda la información de la base de datos, y de ahí tú vas a construir, como está la flecha acá, ¿verdad? Reportes, y quizás aquí le falta esto, y consultas. Es decir, que con la fórmula de Excel, con lo que van a aprender más adelante y en nivel intermedio y ser posible en avanzado, ustedes van a comenzar a crear reportes y consultas. Y los formularios es donde ustedes le van a ir asignando. Por ejemplo, aquí yo a esta hoja le pusiera que se la voy a asignar, por ejemplo, a Roxana, por ejemplo. Acá yo le pongo el nombre, o le pongo un nombre específico, formulario de encargado de compras, por ejemplo, y ella comienza a editar toda la información acá. Llega a caer aquí de manera ordenada, o sea, ya con campo, con un sentido lógico de cómo primero va el nombre, después el apellido, y así, ¿verdad? Un sentido lógico, y va cayendo. Y con las fórmulas, ustedes van creando los reportes y van generando
la información que necesitan, ya sea en una hoja o en varias hojas, van creando el reporte y ya con eso van tirando la información para poderla, poderla imprimir o poderla presentar en un PDF, ¿verdad? Ahorita está más de moda todo manejarlo a nivel de PDF y les va a permitir crear una hoja, un libro de Excel por varios usuarios, especialmente si ustedes se meten a Office 365 o se meten a Google Sheet, ¿sí? Por el momento yo siento que Google Sheet le lleva la ventaja a Office 365, ya que yo puedo crear un formulario, abrir una hoja de Google Sheet, o sea, Google Excel, y a medida que se van llenando los datos, me va actualizando la información en la hoja de Excel, o sea, en el momentito me lo va llenando. A diferencia de Office 365, que yo tengo que estarla bajando a cada momento, porque si yo bajo la hoja de Excel, está llenando el formulario, pero la hoja de Excel no se actualiza, tengo que estarla descargando a cada momento, y ese paso de estar descargando es lo que genera mucho tiempo. Y la desventaja, de manera general para ambos, ¿verdad?, en la nube, es que yo no sé, no comprendo todavía, no sé si por derechos de licencia, porque ellos llevan los negocios de manera pautada como para poderte dar un poquito de chile, ¿verdad? Y luego te comienzan a vender todo. No sé por qué no le ponen, o sea, lo único que tendría que pasar con Excel, tanto en Google como en Office 365, es que le hagan una copia a nivel de nube, pero no, le quitan muchas funciones, son formas distintas de hacer las cosas, por lo cual hay que aprender las dos modalidades. Entonces, esta es como una estructura que ustedes vayan visionándose con el tiempo. Les va a servir mucho las referencias absolutas, les va a servir mucho los vínculos y les va a servir mucho la referencia relativa, que es lo que vamos a aprender a hoy. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un ejercicio. Miren, tengo un ejercicio. Yo tengo esta tabla que está acá, ¿sí? Primero le damos el ejercicio y luego yo les voy a dar tiempo para que lo practiquen. Yo tengo esta tabla que está acá, que son las ventas de tres vendedores. Si ustedes notan, tengo las ventas de 2021, son 2021. Y tengo el mes, el nombre y la cantidad que han vendido para cada mes. ¿Sí? Entonces, esta es la tabla que yo tengo para las ventas. Entonces yo quiero hacer un cuadro resumen donde probablemente, digámoslo, ¿verdad?, el cuadro resumen podría ser una hoja que no se miren los datos, sino que viene siendo, como dice la palabra, un resumen. Y acá en la hoja año 2022, para efectos de ejercicio y didáctica, ¿verdad?, yo tengo las ventas de los mismos empleados, ¿verdad?, de los mismos empleados, solo que para el año 2022, estamos analizando, si ustedes notan, el primer trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2021. Entonces, tengo como las dos tablas, ¿verdad? Yo las he puesto separadas para que podamos ver la relación. Entonces, yo acá quiero aprender a vincular desde una misma hoja hacia otra, o sea, de una tabla que esté en una misma hoja y colocarlo acá, ¿verdad? Y quiero aprender a vincular de una hoja que está, una hoja adicional, y traérmelo hacia acá. Yo sé que muchos ya conocen esta parte, pero lo que yo quiero que se fijen es la sintaxis que se utiliza para poder vincular, porque ustedes deben de aprender a manejar la sintaxis para que no les cueste en su momento interpretar las fórmulas. Porque nada cuesta poner un signo igual y referenciarlo, pero debemos de aprender la sintaxis, ¿verdad? ¿Por qué Excel le pone esas nomenclaturas al el ejercicio o a la función? ¿Me he explicado ahorita con este preámbulo, con el tema de la tabla? ¿Se ha comprendido cómo manejar la tabla? Entonces, por ejemplo, vean, acá lo voy a hacer manual, ¿verdad? O sea, voy a hacer un barrido. Para poder yo tener esta tabla resumen, probablemente yo podría tener desordenada esta información. Acá ya me la brindan ordenada. Miren, vendedor 1, 2 y 3. Pero me podría llegar, por decirles algo, yo tener en una tabla todo lo que es la venta de enero por días, por vendedor. O sea, como mínimo tuviera, si son 31 días en enero, ¿verdad? Y que digamos que trabajen 23,
no son menos de 60 y cuánto, 69 datos que yo tendría en el mes. Y eso tendría que venir a consolidarlo acá, pero aquí ya me lo dan consolidado, porque no viene el caso ahorita consolidar. Lo tengo ordenado, miren, lo tengo ordenado, vendedor y su nombre. Entonces yo quiero jalar acá la venta de Manuel Murillo en el mes de enero. Vincular una celda que está en la misma hoja y la voy a resumir esta parte. ¿Alguien tiene una idea cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos vincular esa celda? ¿Alguien tiene una idea? Yo ya sé que algunos ya lo conocen, porque ya estuvimos evaluando. Lo copiamos y lo pegamos, no funciona. Tiene que ver con fórmula. Perfecto, Mauricio. Si lo copias, ¿y lo vamos a pegar como qué? Tiene que hacer fórmula. No, porque digamos, si lo copias y lo pego, aquí está resolviendo, ¿sí? Está resolviendo. Sí. O sea, es una posible respuesta, pero no es la más óptima. Aparte como que vínculo. Perdón, un vínculo. ¿Y cómo creo el vínculo, Milena? Yo lo hago igual y selecciono luego la celda. Por ejemplo, aquí estoy vinculando una celda donde la información está dentro de una misma hoja, ¿verdad? Lo que dice Milena es, busco el nombre de Manuel Murillo, ¿verdad? Lo busco a secas y le doy este dato. Entonces le doy enter, ¿verdad, Milena? Sí. Le doy enter y ahora miren, ya lo vinculé. Pero vamos a ver algo con lo que dijo Mauricio. Por ejemplo, acá, con lo que aprendimos en la última sesión, si yo le doy acá, ¿qué pueden ver de diferente? Digamos que aquí fuera también Manuel Murillo, pero ¿qué pueden ver de diferente acá? ¿Qué notan aquí estéticamente? ¿Qué notan? ¿No tienen todavía el formato? ¿El formato de qué? Del color de la celda. Del color de la celda, ¿verdad? Se pierde el color de la celda. O sea, hay que tener ese ojo clínico porque si ustedes ponen este formato así agradable y de repente lo comienzan a desconfigurar, aunque no lo crean, aunque no me lo crean, los jefes comienzan a decir, mira qué chamboncito este para trabajar. O ella para trabajar, aunque no lo crean. ¿Sí? Y se van haciendo como picaduras en la imagen de uno, como picaduras, así como cuando ustedes tienen una pieza de hierro y se van haciendo picaduras y de repente tanto el óxido que se llega a romper, ¿verdad? No permitamos esas situaciones en los trabajos. Entonces vengo, acá para solucionar esto, con lo que ya aprendimos, lo tendría que pegar como datos. Miren, al pegarlo como datos no pierdo el formato. Entonces supongamos que aquí tengo la propuesta 1 y aquí tengo la propuesta 2. Lick, ¿no podemos arrastrarlo con la crucita de la esquina hacia las demás celdas para que quede copiado? No? ¿Así? No, en la primera de Manuel Murillo, posicionarse ahí en la esquinita donde se parece una como ahí exactamente y arrastrarlo hacia abajo para que pueda copiar. ¿No se podría hacer así? Así es, esa es la solución. Solo que aquí, mira, volvés a perder el formato. Bueno, no sé si ahí aplicaría ponerle F4 para que no cambie. No sé. Sí, es que tu respuesta está bien. Tu respuesta está bien, pero aquí lo que tienen que poner atención es que la sesión pasada aprendimos a los tipos de pedazos. Ya vamos a llegar a lo que dice Roxana. Pónganse ahí una pauta. Lo que quiero ayudar es darles como el criterio lógico y razonable de cómo trabajar esta información. Imagínense que yo acá tengo la venta de Manuel Murillo, 18,000, como la respuesta número 1, ¿verdad? Olvídense, le voy a poner acá el nombre este. Y tengo nuevamente la venta de Manuel Murillo como la respuesta número 1. O sea, es decir, me han dado dos soluciones. Ahorita no se fijen si esta es la venta de la otra chica. No, o sea, ahorita tenemos, lo que queremos ver es cuánto vendió Manuel Murillo en enero de 2021. Milena me dijo, mire, vincúlelo, ¿no? Y Mauricio me dijo, mire, cópielo. Entonces, ¿qué diferencia o qué ventaja hay entre vincularlo y copiarlo? ¿Qué ventaja hay en que yo tenga vinculado el dato a que lo tenga así a secas? Al tenerlo vinculado, al modificar nuevamente la celda donde está vinculado, cambiaría automáticamente.
y de tenerlo pegado, no, ¿verdad? El dato se mantiene. Se mantiene fijo, ¿verdad? Perfecto, Villanueva. Por ejemplo, ¿qué es lo que está diciendo Villanueva? Lo que dice es esto, miren, que si un dado caso, hey, mira, fíjate que la mente de Manuel Murillo, nos equivocamos. Está bien bravo ahí porque está perdiendo comisión porque él vendió más, dice, él vendió más. ¿Y cuánto fue lo que vendió? Vendió 21,525. Vean, acá yo lo cambié y a la vez cambió en esta parte de acá. ¿Lo logran ver? Sí, a diferencia de esta respuesta que no está mala, pero no es la más óptima. O sea, les va a hacer trabajar porque si ustedes cambian acá, tendrían que venir aquí a digitar 21,525 o copiarlo y pegarlo. Pero no es lo mismo resolver para este archivo que resolverlo para 500,000 datos que tenemos a la mano, ¿verdad? Entonces acá estamos colocando lo que es transponer. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a corregir acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vincular lo de Manuel Murillo y vean. Vamos a practicar lo que nos dijo Roxana. Vea, mire, usted ya encontró una respuesta para vincularlo. Entonces, la siguiente opción sería hacer esto, ¿verdad? Estar haciendo esto. Pero mire, ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo para estar haciendo a cada rato eso. Primero porque son un montón de datos. Entonces, viene y dice Roxana y sugiere que lo arrastremos. Muy bien. Una buena respuesta, pero también no es la más óptima. Les hago dos preguntas. Primero, para poder yo registrar esta información hacia abajo y estar seguro que el dato que está acá le pertenece a Manuel Murillo y el dato que está acá a Glenda y el dato que está acá a Rina, ¿qué es lo primero que me deben asegurar si quisiera solo arrastrar? ¿Qué es lo primero que me deben asegurar? Para que sepa que cada dato le corresponde a cada vendedor de manera correcta. ¿Qué es lo que tendría que revisar? ¿Ah? Que sea el mismo orden en la tabla de donde me estoy pasando. Perfecto, Claudia, sí, perfecto. Para poderlo arrastrar y hacerle entender a Excel, bueno, hacerme entender a mí en este caso, porque Excel no me entiende, me está haciendo, mira, esta es tu fórmula, jalala, porque esto aquí hemos creado la expresión más básica de una fórmula hemos creado en este vínculo. Entonces, si yo lo arrastro, el mismo orden que tengo acá, debo de tener acá en todos los meses. Porque si yo aquí primero, si yo lo ordeno aquí, vean, si yo lo ordeno, me voy a adelantar, hay funciones que me tengo que ir adelantando, si yo lo ordeno por este orden alfabético y le pongo la columna F como referencia, miren, me lo ordena de esta forma. Pero ¿qué sucede? Manuel Murillo, yo le he linkeado 6,500, pero esta venta pertenece a Glenda. Porque el orden que está acá cambió con el orden que está aquí. ¿Lo lograron ver? Muy bien. Esa era la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe cumplir para poderlo arrastrar? Vean que lo estoy haciendo razonable y usando la lógica. Ahora bien, está ordenado, digamos que está ordenado, sí, mira, el dato le corresponde a Manuel, el dato a Glenda, el dato a Rina, o sea, sí, estamos bien. Entonces, ahora, nuevamente, les vengo y le pregunto, pero si está ordenado, ¿verdad? Y lo puedo linkear o lo puedo vincular arrastrándolo, ¿qué le miran ahí de oportunidad de mejora? ¿Qué le miran ahí que está como una oportunidad de mejora? Por acá me dicen, Milena me dice que ocupemos una referencia absoluta. Lo estético del color también me dice Jennifer, ¿verdad? Es decir, miren, lo que está ocurriendo es que se está perdiendo el formato de la tabla. Yo les decía, ¿cómo lo recuperamos? En este caso lo vamos a recuperar de esta forma. Pero, digámoslo así, esto es fácil para tres datos, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer, vengo, por eso les digo que como que las clases que vamos recibiendo son como acumulativas, o sea, son como secuenciales. ¿Qué tendría que hacer acá?
¿O qué equivalente a arrastrar para poder copiar esta fórmula? Porque esta es una expresión de una fórmula. Le estoy diciendo, es una fórmula de su mínima expresión. ¿Qué opción podría tener para copiar y que se pegue solamente la fórmula sin perder el formato? Con lo que ya vimos. Yo decía F4. ¿F4 para qué, Rose? Bueno, al menos así lo trabajamos en una materia que tengo. Colocarse, a posicionarse en la letra G, antes de la letra G, y presionar F4. Le va a aparecer las mismas referencias que puso una compañera ahí, pero no estoy segura. Así, ajá, eso, y ahora pues creo que ya no va a dar problema, pienso. Vean, es que escuchen bien la pregunta. Vean. Con F4, nos estamos adelantando un poquito, que es la siguiente tópico, es lo que estoy poniendo es que lo estoy haciendo absoluto. Es decir, esta lo mueva para abajo o lo mueva para la derecha. Miren, lo mueva para acá o lo mueva para la derecha, me va a dar siempre 18,000. Porque estoy dejando fija esa columna. Lo que yo le estoy preguntando ahorita es, miren lo siguiente. Yo quiero, ya vinculé este dato de acá hasta acá. ¿Cómo podría vincular el dato de Glenda? Sencillamente hago lo mismo, le doy igual y le doy 16,500. ¿Cómo calculo el dato de Glenda? Le doy acá y le doy 17,500, o sea, 17,000. ¿Pero qué pasa? Esos solo son tres datos. Incluso para llenar todo esto sería una gran pérdida de tiempo estarlo haciendo así. Entonces, vengo y ustedes me sugieren, miren, arrástrelo. Y me dicen, sí, está buena la respuesta. Y al arrastrarlo está buena la respuesta, no está mal. Pero usted está perdiendo el formato y gráficamente se mira mal. ¿Sí? Yo les decía, eso les va manchando su imagen. Entonces, sobre esa base, yo les pregunto, con lo que ya aprendimos, ¿cómo hago o qué función puedo ocupar o utilizar para que yo copie aquí o vincule los datos? O sea, vincule este dato acá, vincule este dato acá, sin perder el formato, que va a ser equivalente a arrastrarlo, solo que voy a respetar el formato. ¿Cómo hago? Con lo que ya aprendimos. ¿Cómo lo hago? Con la clase pasada lo podemos resolver. ¿Cómo hago? Ajá. No sé si me explico con la pregunta. ¿Qué dicen, muchachos, muchachas? La primera pregunta es, ¿me he explicado con lo que le estoy tratando de razonar? ¿Sí o no? Respóndanme, pues, o sea, si quieren que les compre el sí o el no, díganme y les voy a depositar ahí en la cuenta. Yo no entiendo. ¿Cómo? Yo sí no he entendido. Ok, los demás, como dicen, lo han entendido. O sea, yo lo que quiero es vincular estas dos celdas de tal forma de que no se pierda el formato. ¿Me explico? Con lo que aprendimos en la sesión pasada, ¿cómo lo puedo hacer? Yo sí comprendo lo que está tratando de explicar, pero yo la forma en que lo haría, así como ha mencionado ahorita, arrastrar la forma y copiaría el formato de la celda que está a la par o algo. Yo así lo haría. No sé. Perfecto. Si esa sería la respuesta. Y no está mal la respuesta, Villanueva. Lo que pasa es que trabajas de más. Ajá. ¿Qué más? Otra. Piensen un ratito, por favor. Pegando vínculos. ¿Y cómo los pegamos, Rivera? Bueno, me voy a adelantar por el tema, por esto de tema. Miren, ¿se acuerdan que yo le daba aquí copiar? Luego seleccionaba y miren, me iba acá, miren. O pego vínculos o pego fórmula. ¿Por qué? Porque como les estoy diciendo, ¿verdad? Esta vinculación que hemos hecho es una fórmula en su mínima expresión. Si yo pego fórmulas, vean lo que ocurre, me ha vinculado, aquí miren, G15, G13, G14, G15, me ha vinculado estos datos sin perder el formato. Si yo hago lo mismo, copiar, selecciono y pego vínculos, miren, perdón, quiero ver, aquí sí, mira, aquí sí no aplica, miren, porque aquí me pone lo que usted me está recordando, me lo coloca como absoluto. Entonces, funciona más con fórmula.
Le doy clic derecho, miren, y FX fórmula, y ya me pega la vinculación. ¿Se logró ver esa parte? Ahora bien. Pega la primera y luego le da. Le selecciono, así, mira, aquí, mira. Le doy copiar, ¿verdad? Control C, selecciono, me voy acá, le doy aquí o le doy clic derecho y le doy acá. ¿Lo lograste ver? Sí. Muy bien. FX. FX, correcto. Ahí estoy pegando la fórmula sin perder el formato. En este caso, para febrero y marzo 21, ¿se comporta de la misma forma? Tanto en formato como en vínculos, o sea, en estilo de la tabla como en vínculos, ¿sí? Entonces, en este caso, sí aplica arrastrarlo a la derecha, miren. Ah, perdón. Quiero ver acá. Acá ocurre algo, perdón, es lo que vamos a ver con la referencia absoluta. No lo puedo hacer porque cuando yo arrastro hacia la derecha, aquí tengo G13 y Excel entiende que se va a correr una fila hacia la derecha o una columna, entonces me agarra H13. Lo podría hacer relativo, pero no viene el caso, el objetivo es. Entonces lo que voy a hacer nada más es volverlo a vincular. Vinculo, ¿verdad? Lo que es marzo. Y acá le doy copiar y le pongo la forma. Valido la información, ¿verdad? 22.650, 31 y 16. 22.631 y 16. O sea, está bien la información y está bien la información. ¿Lo lograron ver? Yo lo de copiar no lo logré visualizar cómo se lo hace, qué es lo que copia. Por eso, pongo el primer dato, ¿verdad? Ajá. Le doy clic derecho y le doy copiar. Ah, ok. Luego le doy acá, selecciono y le doy FX. ¿Ahora sí? Ah, ya, gracias. Perfecto, no te preocupes. Las veces que quieras puedes preguntar, no tengas pena. Ok, hoy sí, ¿se comprendió? Practíquenlo ahorita entonces, les doy 2 microsegundos porque ya están siendo expertos en esto. De tal forma que no pierdan el formato, ¿verdad? Que tal no pierdan el formato. ¿Lograron resolver? Valídenme ahí los que ya terminaron, por favor. Con el pulgar. Muy bien, Roxana Chacón. Juan Villanueva, Claudia, Marilyn y Carlos. También Osmani. ¿Cómo vamos, Katherine? ¿Cómo vamos, Ingrid? Luis Montano, ya también Ingrid. Ya. Ahora vamos a vincular de una forma diferente. Es decir, vincular un dato, pero en otra hoja, es decir, venirlo a llamar desde acá, miren, venirlo a llamar desde acá. Es similar, solamente que lo que yo quiero que se fijen o que tomen apreciación es en la sintaxis que le va a colocar Excel, ¿sí? Entonces, yo igualmente, ¿verdad? Coloco el igual, vean, le coloco el igual con el mouse, le doy clic a la hoja año 2022, busco el valor de Manuel Murillo y le doy clic acá y le doy enter. ¿Sí? Lo mismo que hicimos allá, solamente en esta parte, solamente que ahora me voy a buscarlo a la hoja. Le doy clic derecho, copiar, selecciono y lo pego como forma. Muy bien. Pero la sintaxis es la siguiente. Miren, coloca, solo quiero hacer una prueba, permítanme. Coloca. Y a veces coloca
si ustedes notan, en la sintaxis tiene como un apóstrofe. Miren, tiene como un apóstrofe y coloca, lo abre como un apóstrofe y luego pone el nombre de la hoja. Sí, el nombre de la hoja. ¿Cómo se llama la hoja? Año 2022. Pero si la hoja tiene una letra mayúscula, una minúscula, espacio 2022, de igual, si lo hace manual, ¿verdad? De igual forma la tienen que digitar. O sea, si yo hago esto, miren, si yo hago esto, ¿sí? ¿Ya me va a generar un error? Porque, permítame que se me trabó esto, porque ya no va a reconocer, miren, me manda a buscarlo, me manda a buscar la ubicación. Si yo le doy enter, me genera problemas. ¿Saben por qué? Porque sencillamente no le puse el espacio acá. Por eso que cuando ustedes nombren hojas, procuren no dejar espacios y no usar caracteres especiales para que no tengamos problemas con esta parte. Aquí perdió la referencia porque no encuentra las comillas. Miren, no encuentra las comillas. Entonces, las comillas, aparte que es bien difícil encontrarlas, genera problemas. Entonces, le voy a dar nuevamente igual y lo voy a colocar acá. Entonces, la sintaxis es el nombre de la hoja, vean, el nombre de la hoja, y le coloca un signo de admiración de cierre. Y luego le coloca la celda a donde lo fue a buscar. Esa es la sintaxis para vincular un dato o una celda que está en otra hoja para poderlo llamar al frente. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Me he explicado con esa vinculación? O sea que le tenemos que quitar el apóstrofe o cómo. Sí, fíjate que te notaste que al principio me lo puso, pero basta que hagamos esto, mira, le voy a poner así, mira. Por ejemplo, voy a vincular la venta de marzo. Esta se encuentra en la celda G12. Entonces tendría que ponerlo así, Manuel, mira, año 2022, que hace referencia al nombre de la hoja. Aquí ya le quitamos el espacio, ¿verdad? Le pongo el símbolo de admiración de cierre, G12. Y ya, espérame, aquí le puse, añor le puse. Y ya me da el dato que tengo acá, G12. Me está diciendo el nombre de la hoja, el signo de admiración, cierra, o digámoslo así, como que le da el espacio o la sintaxis para de dónde vas a traer, de qué hoja vas a ir a traer el dato, y luego lo otro le da lo que es la celda donde lo voy a ir a buscar. ¿Me he explicado con esto? Pero a mí sí me da error si le quito el apóstrofe, no me lo tira bien. Probémoslo con apóstrofe, probémoslo sin apóstrofe, pero no tendría que darte error. Porque, por ejemplo, aquí al principio me lo puso, se fijaron, pero después ya no me lo puso. Pero cuando estoy configurando manual, hagámoslo nuevamente, mira, año. Yo no sé si tú le has cambiado aquí el espacio, pero si en dado caso la tenés como yo la mandé, tendrías que darle espacio. Año, ¿verdad? Si tú todavía no le has cambiado el espacio al nombre de la hoja, tendrías que darle espacio y luego digitar 2022. Después de año le doy espacio. ¿Le das espacio? Porque así está el nombre de la hoja. Pues me imagino que así la tenés. O sea, tenés que ponerlo acá, como aparece ahí. Así está con el espacio. Ok, poner el espacio, 2022, cerrar el signo de admiración, le pones G12 y le das enter. No tendría que darte error. O sea que si ustedes aquí le ponen un punto, tendrían que respetar el punto. Trabajemos con esta parte, por favor, vinculándole ya sea de manera con el teclado o de manera digitando.
Me van validando cuando ya terminen, por favor. ¿Todo bien? ¿Lograron resolver esta parte? ¿Te pegó, Roxana? Sí, me pegó, solo que así quedó, o sea, quedó así como me lo tiró en la fórmula, apóstrofe, año, espacio 2022, apóstrofe, signo de admiración, y la celda, ¿verdad?, que le corresponde. Así, claro. así quedó. Así quedó, muy bien. Pero igual, a medida que vayas trabajando, te vas a dar cuenta que ya no es necesario el apóstrofe. Ahí tal vez el Excel se va a ir como acoplando a no poner el apóstrofe. Porque si ustedes notaron, al principio me lo ponía, pero ahora ya no, mira, y me lo acepto. Ok, resolvimos esta parte de acá. ¿Estamos claros con esto? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, perfecto. Vamos a la referencia absoluta. Ahora sí, aquí vamos a poder aplicar lo que ustedes me recomendaban en el ejercicio anterior. La referencia absoluta es que la característica principal para poder aplicar la referencia absoluta es que un dato se vuelve común para la fórmula o para lo que yo quiero linkear en las diferentes columnas o filas que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si aquí tengo el precio de estos productos y yo sé que la ganancia que quiero tener por cada uno de los productos es 1.25, ¿cómo podría obtener el precio final de este producto? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una ecuación que le llamara precio final, ¿cómo podría crear esa ecuación? ¿Cómo sería la ecuación para crear el precio final ya con ganancia? ¿Cómo lo haría? Para obtener el precio final, ¿qué fórmula podría crear? Ajá. ¿Cuál sería la fórmula para determinar el precio final considerando la ganancia de 1.25 y el costo de $71 para el caso del producto 1? ¿Cómo sería? ¿Manualmente o mentalmente cómo calcularían ese dato? ¿Cómo sería, Lick, la pregunta, perdón? Ok, yo acá tengo aquí tal vez sería, para tener una mejor didáctica, el costo. Mira, esto, cada producto cuesta $71, $75 y así sucesivamente, ¿verdad? Y esta es la ganancia que yo quiero tener sobre el costo. Entonces, para poder obtener el precio final, ¿cuál sería la fórmula que voy a determinar para poder calcular el precio final? ¿Cómo calculo el precio final teniendo el costo y teniendo la ganancia? Si lo multiplicamos. El costo más la ganancia. Sería la suma. ¿Sería la suma o cómo era, Mauricio? No sé, yo creo que yo lo multiplicaría y de allí le restaría la cantidad. Ok. Sería el costo del producto, ¿verdad? Sí. Por la ganancia. Esa sería la fórmula. ¿Eso es lo que nosotros haríamos mentalmente o lo haríamos en un papel? Por eso le digo, yo aquí estoy tratando de ver cómo lo que yo manejo en mi mente, cómo se lo puedo trasladar a Excel. Entonces, les pregunto yo, si ya determinamos que esta es la forma de calcular el precio final para cada uno de los productos, ¿cuál dato de acá es común para cada uno de los productos? ¿Cuál es el dato común? ¿Cuál, perdón?
¿Y la ganancia para todos o no? La ganancia para todos, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo una fórmula en Excel, ahora dígame cómo creo la, cómo resuelvo esto, pero ya en Excel. O sea, esto, ¿cómo lo traslado a Excel? ¿Cómo lo traslado? Juan Villanueva dice E por B5. Más. ¿Cómo? No, aquí ya está la ecuación. Mira, aquí ya no ando inventando. Aquí está la ecuación. Es por costo del producto por ganancia. ¿Cuál es el costo del producto para el primer producto? 95. ¿Cuál es el costo para el primer producto? 95. No, escuchen, escuchen, escuchen. ¿Cuál 71. Es 71, ¿verdad? ¿Y cuál es la ganancia? 1.25, ¿verdad? Esto está en papel. O lo hago mental, ¿verdad? ¿Cómo lo hago en Excel ahora? Sería igual el 71, sería en la celda E6 por el la celda B6 por el 1.25. Sería E5 por B5, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Pero de esos dos datos que hemos determinado, ¿cuál es el dato común para todos? B5. B5, perfecto. Entonces, vean como me dijo Roxana en su momento, yo le doy F4. ¿Qué me está diciendo con el, al ponerle, cuando yo le doy F4? O le digito el símbolo del dólar antes de la columna y antes de la fila, me está diciendo, yo le estoy diciendo a Excel, vaya, mira, va a poner fija la columna y la fila. De tal forma que si yo me muevo para la derecha o me muevo hacia abajo, lo único que va a moverse es esta que está acá, E5. Si me muevo para la derecha, se va a transformar en F5, G5, H5. Este E5, si me muevo hacia abajo, se va a transformar en E7, E8. Pero el otro dato siempre va a permanecer fijo. ¿Lo lograron ver? Sí. Ok, le doy Enter, vean, le doy Enter. Entonces, como aquí estoy calculando, ¿verdad?, los datos hacia la derecha, miren, al arrastrar, yo arrastro F5, que es este valor de acá, por B5. O sea, me queda fijo este dato acá, pero como sabemos que es común, ¿verdad? Y lo voy arrastrando. ¿Sí? Y ya miren, no me genera error la fórmula. A diferencia que yo lo hiciera así, miren. Me da un dato, ¿verdad? Me da un dato. Pero que está multiplicando. Está multiplicando E6. O sea, está multiplicando este valor de acá por este de acá. Y luego multiplica este valor de acá, o sea, como que lo hace acumulativo, ¿verdad? Pero lo que le quiero explicar es que al dejar fijo esta parte de acá, esta celda, esta no varía, la muevo a la derecha o la muevo hacia abajo. Miren, lo único que ha cambiado es el valor de la que he dejado, que esta de acá es una referencia relativa. Va a brincar, si me muevo hacia abajo, va a brincar. Lo que va a brincar es en filas. Y si me muevo a la derecha o a la izquierda, lo que va a comenzar a dedicar es en columna. Esa es una referencia relativa. Y esta de acá es una referencia absoluta. Por eso que se le coloca el símbolo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de la fila. ¿Me he explicado con esta parte? Sí, Rick. Muy bien. Entonces vean esto, Roxanita. Vean esto. Miren, vean. Acá yo les he llevado del papel a Excel. Primero, a nivel mental, ¿verdad? A nivel mental o a nivel papel. Yo por eso me gusta tomar, yo, como les decía, una de mis técnicas para aprender es siempre tomar notas. A veces lo puedo hacer directamente aquí, pero a veces digo, no, mejor voy a escribir para entenderlo mejor y hago ese ejercicio que está ahí. Hago ese ejercicio, que, aunque no lo crean, hago ese ejercicio. Voy a calcular el precio final del producto. Es el costo del producto por la ganancia. Ah, perfecto. Entonces, ya cuando tengo eso, yo vengo y trato de darle esa indicación a Excel para que lo calcule. Y aquí hago uso de todas las herramientas o comandos que tiene Excel. En este caso voy a apoyarme de una referencia relativa.
Calculen esto rapidito y vemos las últimas dos. Y nos vamos. Recuerden que tengo que pasar lista, ¿eh? Ya Silvia lo trabajó. Voy a pasar lista rapidito. Para mientras avanzan en eso. Veamos Carlos Antonio Rivera Rivera. Presente. Claudia Marixa Arriba Burgos. Acá la veo. Cristian Yulisa Morales, por ahí la había visto, acá está. David Josué Alfaro Arevalo. Ya lo vi. Ingrid Beatriz Rivas Páez, ya la vi. Jennifer Marina Romero Serrano. Presente. No la veo, pero ya la escuché. José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Juan Daniel Batres Villanueva. Juan Daniel. No lo tenemos. Juan José Villanueva Ramos. Presente. Catherine Gabriela López Girón. Presente. Luis Alfredo Montano Esquivel. Presente. Marilyn Guadalupe Rodríguez Agustín. Presente. Osmani Josué. Ya lo vi por acá. Rocío Milena Merino Realajeño. Presente. Gracias, Milena. Roxana Beatriz de Fuentes Escamilla. Acá la tengo. Presente, Liz. Presente. Gracias. La otra Roxanita. No está. Roxana Elizabeth Chacón Hernández. Silvia Patricia Osorio Polanco. Presente. No, Roxana Chacón. Y Wendy Medalla. Ya está. Perfecto. Miren, buena asistencia. Estamos teniendo buena asistencia. Entonces, preguntas acá, todo completo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente ya para terminar. Vean la referencia absoluta referente a una columna. Nuevamente, rapidito, miren. No me voy a tener mucho para que puedan ver. Lo puedan desarrollar ustedes como ejercicio. Por ejemplo, entendíamos que la referencia absoluta colocábamos un símbolo a la izquierda de la columna y a la izquierda de la fila, en su sintaxis, ¿verdad? Eso me está diciendo que yo tengo fijo la columna y tengo fijo la fila. En el caso de la columna, en este caso, ¿verdad? Para que anoten esta fórmula, las ventas mensuales expresadas en dólares, ¿verdad? Va a ser igual a la cantidad vendida por el precio de cada caja. ¿Sí? Entonces, esto me va a expresar las ventas mensuales que las voy a venir aquí a resumir. Voy a copiar este dato porque perdí el formato. Entonces, ¿cómo calculo este dato? De esta ecuación que está acá, por lo menos para cada mes, ¿cuál va a ser el dato en común para calcular la venta de marzo, abril y mayo del producto 1? ¿Cuál va a ser el dato común? Precio unitario. Precio unitario, perfecto. Entonces yo planteo lo siguiente, miren, igual la cantidad vendida son 200 cajas por el precio de cada caja. ¿Qué sucede? En este caso tengo E6. Si yo la dejo así, 14,200, vean lo que va a ocurrir si yo la, o sea, para poder calcular la venta de abril y de mayo del producto 1, yo la arrastro hacia la derecha, ¿verdad? Pero cuando yo la, aquí me da un dato, por eso les digo, siempre verifiquen sus datos en Excel, porque Excel es más traicionero. No doy apellido, ¿verdad? Porque después me van a ofender aquí los compañeros, ¿verdad? Es más traicionero que cualquier diputado, va. Vaya, para que no nos sintamos mal, ¿verdad? Entonces, multiplico, vean lo que está haciendo Excel, multiplica G6, que está bien, ¿verdad? Este dato es G6 por F6, o sea, lo multiplica por esto que está acá, porque como me moví a la derecha, se brinca una columna, pero yo no quiero que haga eso, porque este dato que está acá es común para este y para este, según la fórmula que hemos encontrado acá.
Entonces, ¿qué hago? Le doy igual, clic acá, que ese dato es dinámico, y le digo que solamente me deje fija la columna. Le doy símbolo de dólar, le doy la letra E y le doy la fila 6. Y miren, tengo 21.300. ¿Quiero comprobarlo? Sería 300 por 71, 21.300. Perfecto. Entonces, esa es la fórmula que tengo que ocupar. La voy a borrar de acá y me voy a ir al inicio. Acá nada más le voy a poner símbolo de dólar, ¿verdad? Para poner fija este dato de acá. Y luego lo puedo arrastrar correctamente. ¿Vean? Acá está multiplicando. Con darle F2, les indica, al darle F2 sobre la celda, les indica qué está haciendo. O sea, qué está considerando en la fórmula. Multiplica 300 por 71. Y acá multiplica 400 por 71. ¿Lo lograron ver? ¿Sí? ¿Se logró ver? No. Entonces, si yo, aunque pierdo el formato, solo para mostrárselo, ¿verdad? Aunque pierdo el formato, si yo lo arrastro, miren, si yo lo arrastro hacia abajo, ya vamos a arreglar el formato, está multiplicando, vean, F7 por E7. ¿Por qué? Porque yo solo he dejado fija la columna, no la fila. Lo que estoy tratando de evitar es que no se brinque en columna. Entonces, al arrastrarlo a la derecha, miren, me deja fija la columna y dinámica la fila, ¿verdad? De tal forma que si yo no tuviera formato, sencillamente podría haber hecho esto. Miren, y ya me da la respuesta. ¿Qué está respetando, vean? Cajas por precio. Cajas por precio. Cajas por precio. Entonces está bien la ecuación. Cajas por precio y cajas por precio. Pero acá nada más, lo que debo de considerar nada más es, como les decía, el formato, ¿verdad? Entonces, no voy a ponerme con arrastrar, sino que sencillamente lo que voy a hacer es copiar, seleccionar y le doy función. Permítanme ver qué me está haciendo acá. ¿Qué me está multiplicando aquí? F7. Por E7. Quiero ver por qué me está haciendo eso. Me está dando el resultado, pero no sé por qué ha dado formato de cajas. En esta de aquí, miren. Se lo voy a cambiar. Entonces, vean, tengo F7, que es este, ¿verdad? Por E7. Entonces ya solamente, como les decía, para reproducirlo en este caso, solo es copiar, selecciono, con el cuidado de las, y le doy FX, ¿verdad? Y ya me da la respuesta. Entonces se le queda de tarea, me mandan la fotico de estos cuadros, ¿verdad? Esta, me mandan la fotico de este cuadro, me mandan la fotico de este cuadro, y con la referencia relativa, es lo mismo. Miren, lo único que voy a hacer yo es igual, nuevamente, esta ecuación de acá es la misma de aquí, miren, es la misma de acá. Entonces le voy a dar clic, multiplico el precio por la ganancia y acá dejo fija la fila. Lo arrastro y ya tengo F14, que es este valor de acá, por C5. C5, C5 y C5. ¿Por qué lo he dejado fijo? Como que fuera de referencia absoluta, porque he mantenido esta fila de acá que no se mueve. ¿Se logró ver? Perfecto. Entonces, terminen de resolver estos ejercicios, me mandan esta imagen, me mandan esta imagen, a los que quieran validar su información, ¿verdad? Esta imagen. Disculpe, en la otra, en la parte de, en la que estaba anteriormente, que, a ver,
Esta. Sí, referencia de relato de columnas. Ahí solamente me puede explicar. Dice que la celda F5, o F6, va a ser multiplicada con la E6, ¿verdad? Sí. Ah, y luego se tiene que colocar el F4 en la celda. Bien, solamente tenés que colocar el símbolo de antes de la letra. Aquí, mira, lo voy a ver aquí arriba. Sí. Aquí está, mira, solo el símbolo de a la columna, porque solo estás dejando fija esta columna. Solo el de la letra, pero... Solo el de la letra, correcto. Okay. De ahí lo arrastras. De ahí lo arrastras o lo copias como fórmula. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya no le quito más el tiempo. Por favor, avancemos en la plataforma. Para el día de mañana tenemos que tener cerrada la sesión 1. Avancen en la sesión 2 si pueden, en la sección 2. Recuerden que ahí hay un evaluado medio, o sea, un evaluado de la unidad 1 y la unidad 2, y nos vemos el día de mañana por el mismo link. Pasen una feliz tarde y buen provecho a los que van a ir a comer. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes.